Joder, ha quedado buenísimo. Bueno, depende. ¿El copyright no nos va a matar? Bueno, buscaremos de otros tipos de cosas. Iniciemos con esto. Si queréis apoyar al canal, suscribiros y activar la campanita. Hola, menos sean todos amantes del mundo de Flash y GTA. Bienvenidos el día de hoy aquí con uno de los personajes que más me fascina del timo, del tema de los velocistas, del Arrowverso, del Flash. Verso también del Flash Unions. Uno de los velocistas más perros de todo el mundo. El mismísimo Zoom. Un personajazo. Alguien de temer. Un villano entre villanos. El más bonito, el más cabrón, el más desgraciado y el más jodido. Zoom. Bueno, Zoom. Como se le diga en general. El día de hoy lo traigo para GTA 5. ¿Y vale la pena traerlo? Pues mira, las diferentes habilidades que tiene son variantes en sus distintas maneras. Como hundir a la gente en tierra, los puños de velocidad, ráfaga de puños. Pero sinceramente, este personaje vale la pena jugar con él por todo lo que representa Zoom, el Flash en general, todo lo que representa ese mismo hecho. Representa también lo bonito bien que está hecho en azul. A mí, sinceramente, me fascina un huevaco. Mirad lo jodidamente impresionante que está hecho. Reviéntame ese Flash, desgraciado. Bueno, también hay uno de Savitar, que también lo traeré. Un villanaco, perfecto. Y no nos pongamos, porque si no nos ponemos a hacer cosas aquí del Arrowverso. Y yo, mira, que soy fan del Flash. Así, el tema de la voz está muy alto, tengo que admitirlo. Es algo más que espectacular, este jodido Zoom. Tan obviamente espectacular que vale la pena verlo, amarlo y preciarlo tanto. Mira, es que es más rápido que el mismísimo Flash. Como tiene que ser. En realidad es que ni siquiera le gana. Bueno, no le gana, sí le gana en velocidad, pues, pero por otros tipos de temas, en realidad. Pero en serio, Zoom, este personaje vale la pena, sinceramente. Mira el diseño que tiene, el tema de los trajes está más que espectacular. Y ahí va la ráfaga de puños, K14. Vez, mira, esto es lo que hizo tu ex contigo. Uff, Flash, llegas en el peor momento. También te voy a arrancar el corazón a ti, como lo hizo tu ex. Toma, papu. Sinceramente, espectacular como está hecho. Joder. Muy bueno, qué perro, qué bonito, qué chulada está hecho. Aunque bueno, está, no está hecho como un traje completo, sino que está hecho como chaqueta y pantalón. Pero bueno, mejor que el Flash que había en su tiempo cuando salió el GTA V para PC y ya, en general. Menos mal que se mejoró, porque Dios mío, ese Flash daba mucho que desear. Los bollitos lo tenía muy altos. Si me sigues, Flash. Y sinceramente, gente, es lo máximo que puedo mostraros de este mismo hecho, porque todavía me faltaría mostraros el concepto de Zoom, el concepto de Zoom de la última temporada,
O yo qué coño sé, o el zoom de los cómics. Son dos cosas que yo muchas veces no controlo, porque tengo tiempo que no veo zoom. Desde la última temporada de Cicada, no me la he visto. La última temporada de Cicada, no me la he visto. Y de Debow tampoco. Gente, espero que os haya gustado. Os recuerdo que tenéis cinemáticas de este querido personaje en la página de Facebook. Incluso también imágenes vais a tener, porque vale la pena tenerlo allí. Pero sin más, nos vemos en la próxima. Adiós.